Los comentarios emitidos en el siguiente programa son exclusivos de su productor. Cordillera FM no se hace responsable de estos. CordilleraFM.com presenta Entre Nosotros, una producción general de Carlos Brito Productions. Saludos, amables oyentes de este su espacio Entre Nosotros. Hoy, miércoles, ombligo de la semana, agradeciéndole a Dios por tenernos aún con ustedes a través de estas ondas hercianas. Rápidamente, quiero hacerme eco de la preocupación que en la actualidad está imperando en el Ceibo y en el distrito de Vicentenillo. Pues hoy recibimos la información de que la banda denominada Los Cinco, de procedencia haitiana, está manteniendo en zozobra a la población al grado de que las puertas de cada una de las viviendas han tenido que bien asegurarla. Y es lamentable que sobre esta situación el gobierno no haya emitido ningún tipo de alocución, ningún tipo de nota, pues se dicen que estas andan bien armadas con armas de guerra y en alusión a crear el caos en el Ceibo y especialmente en el distrito de Vicentenillo. Saludos, Jorge Rafael, saludos, Chico Guau. Saludos, Carlos, saludos, provincia, Monseñor Noel, y todo el país que a través de Cordillera está con nosotros hoy miércoles 13 del año 2024 de marzo, así que bienvenido a toda nuestra gente que cada día está con nosotros de 12 a 1 del mediodía. Cada día está con nosotros, así que todo aquel que a esta hora está con nosotros, le decimos muchas bendiciones, le deseamos y feliz almuerzo, el que pueda, como cada día, el que pueda en estos días que estamos ya en día de cuaresma, día de reflexión, donde en la próxima semana, que es del 25 al 30, es Semana Santa. Y pedirle a la gente que procure, si va a ir a los ríos, si va a salir con mucha precaución, porque estos días que ya está haciendo calor, mucha calor, terriblemente son los días colorados. Pero desear a la gente que en estos días que se aproxima la Semana Mayor, que lo cojan con calma, tranquilidad y paciencia. Con el caso problema de ti, Carlos, ahí la cosa está color de hormiga, porque lo último que dijo el presidente, que va a enfrentar
el problema de Haití. Si la ONU no se pone clara en la situación, también dio un mensaje al país que no importa del partido que usted sea, hay que apoyar a República Dominicana en esta situación de Haití. Y como te acaba de decir, de esa banda que andan formada como los cinco, el gobierno tiene que ponerle atención. El ejército que anda por ahí, por esos lados, de Isei, Bolívar, Piña, Dajabón, que andan totalmente vigilando parte de o toda la frontera entre Haití y República Dominicana, que le ponga atención a esa banda. Y si tienen que lamentablemente enfrentarlo, que lo enfrenten, pero que no deje que esa banda vaya a amenazar y aterrorizar a todos los dominicanos. Con el problema de Haití, dicen, yo le mandé una foto, señor director, dice Barbecue que no está de acuerdo de que le pongan una organización, porque ya la intervención fue esa Haití extranjera, que ellos no están, que rechaza que le pongan un comité gestor, porque ya Ariel Henry renunció. Y ya ellos no están de acuerdo. Mire hasta dónde va.